familiares y el abogado de Tonatiuh Tlalapango Flores, quien fue secuestrado el 8 de octubre del 2016, denunciaron que la jueza, encargada de impartir justicia, decidió no tomar en cuenta pruebas que consideran cruciales para confirmar la implicación de tres personas procesadas por este delito, además de la posible participación de más involucrados. Exigieron también que no haya impunidad. Dichas pruebas son, entre otras, la posesión de teléfonos celulares y escuchas telefónicas, según anotaron. Al respecto, el padre de la víctima, Fabián, señaló que intuye que la investigación está estancada y podría haber cierto favoritismo, pues los vinculados a proceso han laborado en el Poder Judicial. Desconfirió y que desde mi punto de vista no ha sido cubierta, que no han cumplido con esa enmienda que se les ha dado, ¿no? ¿Cuál es la exigencia de las autoridades? Porque parece que este proceso penal contra estos tres presuntos responsables no avanza, señor. Se ha postergado. Exactamente. Mire, mi exigencia no nace mía, porque el delito que cometieron no nada más me daña a mí, soy yo y la sociedad, el tipo de delito. Entonces la exigencia mía y la exigencia de la sociedad es que se esclarezca todo esto, que se dé justicia conforme a derecho. De igual modo, exigió que se apliquen todos los recursos legales existentes para que no haya impunidad. Con información de Tlaoli Preciado e imagen de Tony Rivera, La Unión de Morelos.